del radicalismo de Misiones. Arjol, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto Bien. Poder comunicarme con ustedes. ¿De qué se ríe Germán Quisca en la cárcel? Bueno, la verdad que es una, creo que una gran pregunta ante un delito de esta naturaleza, ¿no? Un delito que realmente a todos, digo, a mí me toca, yo soy padre, tengo una nena de 10 años y creo que a todos, ¿no? Nos cuesta creer que esto pueda pasar. Pero la verdad que ha ocurrido y claramente lo que hay que pedir es que la justicia actúe con todo su peso y sin ningún tipo de privilegio hacia nadie, ¿no? Sí. ¿No? Ahora, ¿nadie sabía nada en Misiones, Martín? No, obviamente que no. Vos sabés, y lo digo en general, estos tipos sí. de delito ante estas personas, la verdad que son gente que actúa con tanto cinismo y con tanto ocultamiento de actitudes que pueden estar de al lado tuyo y no date cuenta, digamos. Y para nosotros, más allá de haber la configuración del delito, te vuelvo a repetir, la necesidad de que no haya ningún tipo de privilegio para nadie. Y lo digo esto porque la justicia cuenta con hoy herramientas, digo, las computadoras, sí. los teléfonos, la información para saber si esto era una red, si involucra a otras personas. Lo que pedimos que vaya a fondo esta realidad. Y te quiero destacar algo que es lo preocupante para mí. Esta persona sí. sigue siendo diputado provincial. Sí. Digo esto porque por ahí en muchos medios se plantea como una realidad de que pareciera que esta persona no es más diputada. Y sigue siendo diputado de la provincia. ¿Y por qué sigue siendo diputado? ¿Qué está esperando? ¿Y por qué sigue siendo diputado provincial? Y porque le sacaron los fueros, pero sigue perteneciendo al cuerpo, no lo han expulsado. ¿Y por qué no lo expulsan? Yo me pregunto lo mismo. ¿Qué más? A ver, Martín Angulo, explicación ahí. ¿Por qué no lo expulsan aquí? No, hay una comisión investigadora. Cuando le quitan los fueros y le quitan el sueldo, la Cámara de Diputados crea una comisión investigadora. Sí. Yo creo que ya está la decisión. Hablamos el otro día con un integrante, y ahí contaba que creo que están esperando el tiempo y el momento, pero la decisión política de expulsarlo ya está tomada. Entiendo. Es más, de hecho, perdón, la UCR de Misiones pidió formalmente la expulsión ya de Quisca diputado. Pero sin duda, digo, ¿qué más tiempo hay que esperar a una persona que se fuga? Digo, pregunto, porque esa comisión no va a analizar la responsabilidad penal. No. Es la justicia penal la que va a analizar la responsabilidad. Esa comisión tiene que analizar la responsabilidad política y la conducta moral y política de esta persona. ¿Qué más vamos a esperar? ¿Qué hay que esperar? ¿Cuál es el tiempo que el oficialismo en la provincia de Misiones está esperando para echar a esta persona? Lo digo por lo honorable que pueden ser los demás miembros que están en ese cuerpo colegiado. Pero perdón, diputado. De tener una persona que se ha fugado, digo, ha configurado, digo, más allá de la investigación del delito y el principio de inocencia, se ha fugado. No, digo, amerita que se avance en esa expulsión y que no se dilate en esa decisión, que la verdad no encuentro los fundamentos, más allá de esta cuestión técnica, la configuración de la comisión investigadora. No encuentro los fundamentos para que se extienda ese plazo y para que esta persona deje de ser diputado. ¿El oficialismo tiene alguna intención de no expulsar a Quisca? La verdad que no lo sé, porque la comisión, entiendo, va a analizar una responsabilidad política de esta Exacto. persona. No va a hacer un análisis penal de la situación, porque eso compete a la justicia penal. Uh-huh. Entonces, ¿qué más de una persona que se fuga, que se da la fuga, que es encontrado, no se entrega? Es decir, lo digo en el punto de vista de esa de la conducta que esperamos o que espera la ciudadanía en general de un dirigente político, que ante un hecho delictivo se ponga a disposición de la justicia y no se fugue. Entonces, evidentemente, hay una intención del oficialismo de dilatar esa decisión que tiene que ser automática e inmediata, ¿no? Ahora. Y perdón, pero lo digo esto porque la información, esa comisión investigadora tuvo acceso al expediente. Sí. Los medios de comunicación, los periodistas tienen información y comparten información de mucho que está ocurriendo en la causa, más allá
del secreto que hay sobre la causa, secreto judicial, digo, sobre la causa. Entonces, esa dilación de que esta persona pareciera que no es más diputado, pero sigue siendo diputado, la única diferencia es que no tiene fuero, digamos, ¿no? Ajá. Ahora, en este caso, Arjol, ¿usted qué vínculo tiene con Ariel Pianesi? Bueno, Ariel Pianesi pertenece al radicalismo, diputado provincial por el radicalismo y por el Frente sí. Juntos por el Cambio, sí. Que integró en la boleta en la que Germán Quisca ingresó a la Cámara de Diputados, ¿no? Le pregunto porque lo que se dice allí en Misiones, por lo menos lo que entendemos nosotros, es que tanto Pianesi como ustedes fueron los gestores de toda esa boleta y de, obviamente, que en este caso Quisca también, va, en realidad Pedro Puerta encabece y Quisca integre también. No, mire, esa boleta fue una boleta legislativa, la boleta ejecutiva del año pasado que yo encabecé como candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, el primero en esa lista era Pedro Puerta. Usted sabe, en la lista en un frente se habla entre los espacios políticos y los espacios políticos en virtud de sus procesos internos, sus decisiones partidarias, proponen dentro de ese frente los nombres. Sí. Por ejemplo, el radicalismo en ese momento lo propuso Ariel Pianesi para encabezar esa lista. ¿Sabe por qué y le digo? El espacio de activar. ¿Sabe por qué le digo? Porque, sí. A ver, acá hay una foto donde está Pianesi, es socio político también es suyo, ¿no? Sí, entera mi partido. Y a la izquierda está Quisca, si mal no veo, ¿o no? Estoy viendo la foto, sí, si no veo mal, sí. Bueno, ahí está. Entonces, porque después nadie lo conoce, no, nadie tuvo vínculo, este tipo, qué barbaridad, nunca supimos nada, ¿quién lo habrá traído? Es decir, todo se desentiende, ¿no? Hoy es una brasa que quema a todos, pero la verdad que muchos están quemados por él, ¿eh? Yo, obviamente, que lo que busco con estas definiciones que estoy dando es no desentenderme, digamos. Pero claramente hay márgenes de responsabilidad penal, de responsabilidad política. Está bien. La penal la se encarga la justicia. Político, ustedes se tendrán que encargar de la responsabilidad política de meter a un tipo que, además que el padre, o la vivienda del padre había sido allanada por pedofilia, en donde se investigaba al hermano de este hombre y donde después se encontró material. Ahí tenemos una foto más de la boleta, si bien son meses antes, por supuesto. Una foto más en donde está Pianesi y Quisca. Ahí está González Coria también. Pero... Vuelvo a reiterar de que cada espacio político propone a los dirigentes que tienen en su espacio político. En este caso ha sido una propuesta de activar y los frentes se conforman con los distintos espacios políticos. De ahí a tener una responsabilidad por parte de radicalismo individualmente porque esta persona realiza esos actos totalmente repudiables. Pero perdón, le repito algo que le preguntamos el viernes a Pedro Puerta. El 28 de febrero le allanaron la casa al padre por una investigación de pedofilia en donde incautaron, entre otras cosas, una computadora que era del hermano del diputado. ¿Ustedes no les llamó la atención y decir, a ver si el diputado también está metido en esta? Bueno, muchos, es más, el diputado ha manifestado hasta casi, yo te diría, 4 días antes de profugarse en una entrevista dada a un medio, su total y absoluta inocencia. Bueno, está bien. La cárcel está llena de todo de inocente también. A ver, le están pidiendo, un juez le está pidiendo el desafuero porque lo está investigando por pedofilia. Y ustedes le creen al diputado. Bueno, entonces, quiere decir que es muy conocido de ustedes. Anecdóticamente, el juez pide ese desafuero casi 6 meses después de hacer el primer allanamiento. Sí. Y lo pide bajo fundamentos de ese primer allanamiento. Sí, sí. Entonces, sí. La pregunta claro, sería... La postura está clara. Sí, la verdad, Martín, le soy sincero. Martín, creo que sos la quinto o sexto legislador, dirigente político de Misiones con el que hablamos. Estoy sorprendido que en Misiones nadie sabía nada, pero bueno, listo, no lo preguntamos más. Nadie sabía nada en Misiones, ya está. Te hago una pregunta. Vos sos diputado nacional, ¿no? Diputado nacional, sí. ¿Qué vas a votar con el veto jubilados?
Mirá, yo he acompañado la modificación, en realidad la formulación del nuevo sistema de actualización jubilatoria, y no encuentro en un veto total la posibilidad de no ratificar la posición que tuvo al principio de la necesidad de una nueva fórmula jubilatoria. O sea, vos irías a una sesión a votar en contra del veto. Totalmente, si he acompañado ese proyecto. Pero es coherente con lo que hiciste antes. ¿Cuál sería el fundamento? De que cambies. ¿Cuál sería el fundamento? Claro. Claro. Pero sí, además es un tema que lo hemos hablado en la primera ley base cuando se eliminaba la fórmula jubilatoria, y hemos dicho que si queremos hacer cosas distintas a lo que ha transitado en la Argentina, que el ajuste pase por los jubilados, ya lo intentamos en varias, o lo ha intentado la Argentina en varias oportunidades, y verdaderamente me parece que esa cuestión también tiene que cambiar, ¿no? Martín, gracias, un saludo. Hasta luego.